Bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos este pentagram de 1986 de Ultimate o ACG, ya veremos eso de ACG, es lo que viene a ser el número 568 de la serie de juegos para MSX y segundo y último juego que salió de la saga Sabreman para, para MSX. Nos faltaron los dos primeros y el quinto, el que sería el quinto, nunca salió para ningún sistema, al menos en su época. Luego hubo hubo algún proyecto, de, digamos, de, de hacerlo según las distintas pistas que se dejaron en su momento de cómo hubiera sido el juego. Los eh, distintos, digamos, ahí estoy dejando, ah, vale. Bien, bien, bien. Esto es lo típico que pi... al principio pienso en quitarlo y luego al final... En este caso se me ha quedado. Bueno, ¿qué estoy haciendo en este momento? Fastidiar una partida, evidentemente. Dejarme matar una partida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque este juego de Ultimate, eh, pues como los anteriores realmente, tienen ese factor, entre comillas, de aleatoriedad en el cual, pues empiezas en un sitio distinto, los, en, los objetos pueden cambiar de sitio, etc. Entonces yo lo que estoy buscando es esto. Empezar aquí, en este color azul oscuro. Que aquí sé más o menos por dónde tengo que ir, dónde tengo calculado. Entonces sería dejarme matar hasta que toque esta. Este, este inicio en, en concreto. Es algo que tengo que... Que he hecho, por ejemplo, en el Nailor. Buscar un inicio concreto, evidentemente. Facilita todo. Facilita el juego, evidentemente. Y me gustaría poder hacer en el Nightshade. Pero el Nightshade sí que tiene un sistema de aleatoriedad muy, muy complicado. Muy, muy, in, O sea, muy mucho más complicado que, que los juegos anteriores, me parece a mí. Por lo menos me da esa sensación después de hacer pruebas y todo lo demás. Bueno. Entonces, por eso ya digo que me, me acabo dejando de matar a la espera. A la espera. Bueno, aquí está uno de los pozos. Disparamos a los pozos y acaba escupiendo un cubo. Muy bien. Pues ya tengo un cubo. Habrá que llenarlo de agua. Bueno, vamos a retomar. Eh, Empezamos con lo de ACG, Ultimate ACG, que en su momento pues, no se lo que era. Ya en su día me contestaron y luego estuve también mirando por mí mismo y también encontré la solución en más sitios. Ahora vamos a coger una piedra, por cierto, una runa, como, como le llama. Bueno, es una runa, realmente una piedra con un símbolo pintado, una runa. Y es el objetivo eh, final del juego conseguir las runas para meterlas en el pentagrama que da nombre al juego. Luego ya miraremos las instrucciones y todo eso porque tenemos tiempo y tiempo, sí, vamos a tener tiempo. Llevo una racha de vídeos largos que no sé si es que no, no sé si me la merezco, la verdad, porque a veces cuesta, a veces cuesta llenar los comentarios en vídeos así largos de 40 minutos en adelante después del Inca. Si sí, sí, no, si se rellena como en el Inca, ya no sé si, os, si gusta, si deja de gustar. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, ACG. Bajo las siglas de ACG, que ponía ahí autor ACG, ya en su momento. En su momento ya me explicaron lo que era, pero vamos, yo en principio, claro, estamos en MSX, entonces ya sabéis que muchas veces, por pues, juegos de Spectrum, se convertían a MSX, pero no por la misma compañía, sino que a veces compañías más pequeñas o lo que fuera, o especializadas en eso, pues hacían la conversión, se le encargaba la conversión. Y entonces, que, digo, pues a lo mejor es un grupito pequeño de programación, que es eso que le han encargado en su momento, pues lo que era... Eh... La adaptación del Lord, que era el juego que tocaba en aquel momento. No, ACG digamos que es algo así como el nombre de empresa de Ultimate. Que es eh, Ashby Computer, Computer and Graphics. Ashby que es una, la localidad donde eran los Stampers, la familia Stamper. Que ellos dos y alguno más de la familia, y alguna biguete, pues... Fue la fundación de Ultimate. Y lo que... germen de lo que después sería... Rare, Rare, que siguió um, hoy en día. De hecho estamos en el 86... Estamos en 86, ahí va el cubo. El cubo se va con agua, porque tú cree que es llenarlo con agua. No, ya viene con agua. Y hay que, digamos, restaurar estos monolitos echándole agua del, del pozo. Para así. Cuidado con. Ay, qué miedo me da esa. Esa bruja, eso esos enemigos. Ya veis que aparecen volando varios enemigos. Ya veremos, de hecho. Bueno, retomamos. Estábamos... Estamos hablando que estamos en el 86. Y digo que es curioso porque en los juegos que he ido comentando a lo largo de toda la, de toda la serie del canal. Opa, ya me está cayendo call... tengo que tener algo en la mano para estar entretenido. A ver, no, en todos los series de juegos que he ido comentando en el canal, siempre, muchas veces. Siempre, muchas veces. Bueno, muchas veces he hecho hincapié, sobre todo en juegos antiguos, al año del juego. Al año del juego, porque en muchos casos determina. La jugabilidad del mismo, defectos que puedan, que puedan tener, más que defectos, pueden ser defectos por ser del año que es, por ejemplo, en, en el sentido de que. En el sentido de que, todavía no se había visto juegos como trabajar el tipo de salto o lo que sea, pero bueno, lo que sea, sobre todo en cuanto a gráficos, sonido y todo esto, pues el año. Digo esto porque ya lo comenté en el vídeo del Nailor, pero era curioso el nivel de exigencia que se llegó a acabar creando a, para Ultimate a raíz del enorme exitazo de, de Nailor, que ellos mismos dijeron que lo, lo tuvieron retenido como un año porque te, eran conscientes de que lo que tenían era un pepino nunca visto, por decirlo de esa forma, un pepino nunca visto, y que iba a revolucionar aquello. Y eso fueron lúcidos porque no solo revolucionó lo que evidentemente lo que era el, el entretenimiento, los videojuegos en, en, en sobre todo en Europa o más bien en Europa, revolucionó lo que eran los videojuegos en Europa y empezaron a salir gente que quería imitarlos y ya digo que no solo por eso, sino porque el nivel de exigencia a Ultimate una vez presentó el Naylor creció exponencialmente. Hasta entonces, pues Ultimate ya era una compañía reconocida con éxitos como el Jetpack, el, Pish, el Psh, bueno, se pronunciaría PSSST, se llama así el juego, y el Attic Attack y alguno más, y bueno, y la primera parte de. las primeras partes de, de, del, del Sabre Wolf y, y esto, y todos ya con juegos, ya digo, reconocidos, y ya tenía una, digamos, una fama más que merecida. Pero ya digo, Nylor supuso un salto, es lo que siempre digo cuando. Cuando se entrevistaba a un programador en la época, generalmente cuando te decía qué juego te hubiera gustado hacer o qué juego le gusta jugar, todos decían el nailor, el en el nailor. y De ahí el enorme impacto que tuvo. Pero como digo, eso, en eso fueron visionarios en lo de retrasarlo, porque ya digo que les creó un nivel de exigencia que difícilmente pudieron contentar, o más bien, quizá nunca pudieron volver a contentar. Es decir, después de Nightlord vino el, el Alien 8. Y es que es lo gracioso que se supone que haces un juego revolucionario y el siguiente juego que lo haces con la misma técnica, pero bueno, cambiando el argumento y tal, pero la misma técnica. Y ya es un juego, ya, ya empieza a tener alguna crítica negativa por, por repetición. Después de eso saltamos al... Creo que fue el Nightshade primero. Ahora no lo tengo. Ahora, ahora tendría que mirar lo que. Eh, voy a ver si encuentro en este juego de juegos Ultimate. Pero bueno, saltamos a lo que es Nightshade y, y Gunflight. Que digamos que usan el. Usan lo que es la... el sistema eh, Filmation 2. O sea, mientras que el Nightlord y Alien 8 eran Filmation, lo que ellos llamaron Filmation. Tengo por aquí. Primero el Gunf... Está puesto primero a pero en el mismo año. Pero bueno, también en esta lista también aparece después el Alien 8 fue el primero. Es que además en el mismo año sacaron al 8 Gunfight y 7. Y es que el, es que el Nailor es del 84 que toca todas las narices. Y en el 83, que ya estaban con Jetpack, Aticatac, el pss, este famoso Trans-Am, que se no tuvo tanto. El Luna Jetman, que tampoco tuvo tanta, pero bueno, sabe Wolf en el 84, después ya puso el Nailor. El Underbull también en el 84. O sea, en el mismo 84 ya te sacan Underbull, Saberwolf wolf y Naylor. Hacen la trilogía de sub en un solo año. O sea, era algo... Era algo eh, espectacular. Realmente espectacular lo que sacan. Yo creo que fue el primero. Y luego en el 85 ya Alien 8, Nightshade, Gunfight, Es todo tan junto. todo tan... Y, y, y llegamos al 86 con Pentagram. Llegamos al 86 con Pentagram. O sea, todo muy condensado. Todo 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 muy condensado. Luego que queda el Mailmer este que nunca llegó a salir. Ya digo que será la... Por lo menos no salió. No salió, digamos, hecho por los stampers, que era como nos hubiera gustado. a menos está mal que salga por, por otros medios, pero... Pero vamos. Está, ahí está. Y luego en el... Bueno, ya tengo aquí la lista, ¿vale? Y entonces, como digo, bueno, en el 85, aparte de eso, luego los juegos para comando 64, que cuidado también con los juegos para el Commodore 64 del 84 que salió de este, de Staff of Carnage y luego en el 85 con el Tombless, Black White, Sinjotech, etcétera, etcétera. O sea, cuidado, cuidado también con la. Cuidado también con la Con la retailas de juegos que sacaron para para Commodore 64 exclusivos de Commodore 64 por cierto y, y eso entonces estamos con Filmation en el 84 nace en el 84 y en el 85 llega el 8 y empiezan las primeras críticas saltan a Nightshade y Gunflight que yo creo que fue Nightshade eh, la verdad es que no me acuerdo cuál fue el primero si Nightshade o Gunflight pero bueno no sé si a ver si viene por aquí alguna lista Naylor bueno, luego claro, luego vino Batman y aquí nombra primero a Neishet y luego Ganfate. Bueno, tampoco importa mucho. El hecho es que Nightshade y Ganfate era, digamos, el Filmation 2. Mira, segundo manolito de estos que. <laughs> ¿Cómo los llaman por ahí? El manolito. Segundo manolito que, que restauramos. Nice City Gunfell, que llegaba como Filmation 2, en el hecho de que el personaje quedaba siempre en el centro, había un scroll que movía todo el decorado, lo cual era un nuevo, digamos, avance tecnológico, aunque como avance jugable no quedaba muy claro que lo fuera, pero bueno, ahí quedó. Y ya digamos que ya no tuvo tampoco muy buenas críticas, en el sentido de que, por lo visto, las críticas también fueron un poco... Otra otro más. Como ya. Y luego, claro, llega este Pentagram, lleva, llega Ciberum, llega... Llegan otros juegos que, que... en muchos casos, por lo visto, por lo que dicen en Pentagram, ya los están, pero como que ya estaban mirando para otro lado. Ya no, los, no les interesaban demasiado. Ya estaban en otras miras. De ahí que poco después ya viniera el. Ya viniera el... El salto a, a Rare a, a la consola de Nintendo, etcétera, etcétera, y luego ya el paso a 16 bits, posteriormente, etcétera, 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 Lo que quiero decir es que en ese sentido fueron muy visionarios por el hecho de que abandonaron muy pronto el Spectrum y no se quedaron, no se quedaron atascados como, como muchos otros. Como muchos otros que se acabaron quedando en los 8 bits. Estos. Rápidamente, en cuanto pusieron, no es que se dieran a 16, pero bueno, dieron un paso intermedio pasando a consolas de 8 bits y de ahí ya avanzaron hacia los 16. Pero vamos, rápidamente intentaron, como, como digo, pues abandonar el espectro, a lo que vieron que ya no podían sacarle más jugo según ellos. Entonces, eh, ya digo que en ese sentido, pues sí que unos eh, visionarios, eh, o sea, una, una cosa muy concentrada y, y sabiendo la vida comercial que tuvo el Spectrum, los ordenadores 8 bits, por lo menos aquí en España y algo en el resto de Europa también, sorprende que en tan poco espacio de tiempo, en tan pocos años tuvieran digamos unas experiencias tan marcadas de, de, ya digo de revolucionar literalmente el panorama a, a las críticas por repetición en cuestión de meses ya digo en cuestión de meses a eh, directamente abandonar los eh, abandonar los microordenadores bueno lo que hoy llamamos microordenadores siempre fueron los ordenadores de bits pero bueno ahora está de modo llamarle microordenadores pues le llamamos microordenadores si hace falta da igual tampoco tampoco va a variar nada la verdad bueno bueno de hecho son microordenadores pero vamos nunca ya digo que en la época nadie le llamaba microordenador seguramente no creábamos, entonces llegábamos a este penta que como digo que era la cuarta parte de la saga sableman que eh, yo lo que había leído en su día ya digo que era que los estampes ya estaban como Sí, tú sacas el juego, o sea, estaba con la compañía pensando en cómo largarse de allí y cuál era su siguiente paso, más que en desarrollar el juego. Respecto al Naylor sigue teniendo lo mismo, sigue teniendo esos espacios vacíos, digamos, el suelo tan vacío, cosa que en Batman y the Hills, Hills no pasaba. Pese a que no tampoco redundaba demasiado en la velocidad, cosa que aquí ya veis que sí que se ralentiza un montón en cuanto hay varios enemigos. También es cierto que, claro, esto es el porte de, de MSX, con la consiguiente dificultad que tiene esto, la baja de velocidad y tal, esto está. Esto está corriendo a 50 MHz, evidentemente. Siempre que es un juego europeo, lo pongo a 50 MHz, porque es como se. es como se diseñaba en 50 MHz. Claro, los hermanos que teníamos aquí. 50 MHz, no, 50 Hz, perdón. Estoy aquí con los megahercios, 50 hercios. Que luego el ganador era 3,55 megahercios, y gracias. Igual bueno, el turbo R ya pasó a 7 y algo. Pero vamos, que eso, 50 hercios la frecuencia de, de refresco de la pantalla. Entonces, eh, evidentemente, ahí pierdes una velocidad, pierdes velocidad en, en el muestreo y tal. Pero vamos, que no. Que no... técnicamente, ya, evidentemente, he hecho un que los dejo un poco atrás. Los dejó un poco atrás y que John Rima sí que supo mejorar esa técnica Filmation, aunque él dice que no es un Filmation, evidentemente porque no usa el motor de Ultimate y se hizo el suyo propio. Y de ahí hizo esas dos maravillas que son Batman y Get Over Hills, eh, dos auténticas maravillas, la verdad. Eh, repito, dos auténticas maravillas, dos de mis juegos favoritos, sin ninguna duda, de, de 8 bits, sin ninguna duda, y, bueno, en general, de 8 bits y en general, que nadices. Y como digo, pues en este pentagram que teníamos, tenemos la vuelta a los orígenes después pues de lo que en ese sentido podríamos casi llamar fallido Filmation 2, porque no acabó cuajando. No acabó cuajando. Y volvíamos al origen del Naylor para, le digo, meter a Sabeman aquí ya como mago, ya sin transformarse en un velobo ni, ni nada parecido. Hasta bueno hasta que volvimos al Killer Instinct y aparecía el personaje de Sableman eh, como salve Wolf, o sea, convertido en, en un belobo para pegarse unas tollinas ahí con el respetable. Y como digo, pues eso, volvíamos al, al origen, al Nailor, al, al Filmation original. Y ya fue un juego que tuvo muy poca eh, aceptación, incluso dentro de los medios ya tenía notas más bajas y tal. Normal, la verdad es que normal porque no aporta nada, realmente nada al Naylor. Incluso desaporta. En mi modesta opinión, desaporta. ¿En qué desaporta? En los puñeteros enemigos. Esos puñeteros enemigos que no paran de caer del cielo, de no se sabe ni dónde, en un juego que no tiene sombras, con lo que a veces no sabéis a dónde narices van a caer. Lo que es un suplicio constante, poco menos. ¿Sabéis que, hombre, ¿sabes que en el punto central no, pero... Le añades un botón porque le tienes que añadir un botón para poder disparar. Lo que dificulta más el juego todavía. Y sobre todo esa manera, de, ya digo, de caer por donde le sale de las narices. Que a lo mejor da en, en vida... Mira. Ahí no me ha matado de puñetera casualidad. Es que al final el juego... El juego necesita suerte también. O sea, hay muchos momentos que vas a necesitar suerte de que no te caiga el puñetero enemigo encima. Es que es así. Es así. Bueno, otro manolito de estos. Luego leemos las instrucciones y, y ya lo saqué de los manolitos que ya ven ahí todo. Bueno, monolitos, digo, manolitos aposta. Y otra runa. Cinco runas para las cinco puntas del pentagrama. Entonces, eso. Eh, desaporta con esto de los enemigos. Que sí, que le quieres meter acción. Muy bien, pero no me la metas así, por Dios. No metas acción así. Si tampoco, estos juegos tampoco necesitan acción, porque no están diseñados para acción, esta perspectiva ni ha aparecido. Y si no hay que hacerlo de otra forma, y no que aparezcan del cielo ahí cayendo, que no hay quien lo controle. Es lo malo que tiene el juego. Lo único bueno, lo único bueno, que de toda la parafernalia que caen, que solo puede haber dos a la vez en pantalla, si matas uno, puede aparecer otro, pero solo puede haber dos en pantalla, es que no todos matan por contacto. Algunos solo empujan. O sea, los que matan, matan por contacto, no hay ninguno te dispara, pero otros... Solo te empuja. Matan el zombie, que acaba de caer, precisamente. Y la bruja que viene con su escoba. Que en la pantalla anterior había una. A ver si vuelve a caer aquí una. Pero vamos, no, ese es el zombie, se mata. Y la bruja, ahí están los dos. Y después, después el resto, pues solo empuja. Curiosamente, el fantasma ese que aparece, empuja. No es muy etéreo el fantasma. <laughs> no es muy etéreo el fantasma este. También es un fantasmón, por lo visto. Bueno, pues ese empuja. Ese no, ese no mata, empuja. El empuja. Pero claro, te puedo empujar. ¿Para donde no quieres? O sobre todo en los saltos. Sobre todo toca la puñeta que te, que te empuje en los saltos. ¿Ves? Eso por ahí empuja. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues bloquearme. Lo mato para que, para que me dejen paz. Pero claro, si mato aparece otro. Y entonces puede ser otro que no me convenga. Esta zona es bastante puñetera una zona bastante puñetera porque hay que, hay que tener muy calculado dónde saltar y dónde dejar de saltar. O sea, tener muy calculado para no perder vida. Aquí se puede perder vida muy fácilmente. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, me estoy, ¿por qué estoy esperando? Porque no sé exactamente dónde está ese bicho. Y ese bicho me está, estaba en mi cabeza. Con lo que, si llego a saltar, me está viendo para donde salgan las narices. Por lo que, si llego a saltar, era una vida perdida porque chocaría con él, con la cabeza, no saltaría lo suficiente e iría contra los pinchos. Ya digo. Matan o matan por contacto, pero pueden tocar mucho eh, la puñeta. Ya digo, el objetivo pues, es buscar pozos que al disparar les soltarán cubos de agua. Con esos cubos tenemos que regar cuatro monolitos o manolitos para, para revitalizarlos y así aparecerá el pentagrama al que deberemos juntar cinco runas para así por fin terminar el juego y ver el mensaje final. poco más que comentar respecto al juego sí y al desarrollo de la partida sí. eso sí la última ronda que voy a coger voy a hacer un despiste va a ser un despiste bastante gordo y no porque y no porque porque la coja mal o cualquier cosa no porque la podía haber cogido bastante antes y hago un recorrido mayor con lo cual el... tardo más en terminar el juego pero bueno como lo conseguí terminar pues se queda el vídeo vamos a las instrucciones ah por cierto te... bueno ya lo diré Pentagram MSX La búsqueda del pentagrama no podía haber estado más lejos de los pensamientos de Sabeman. Al recoger su libro de conjuras Sriman Ark Wizardry de la tienda de antigüedades del pueblo de Conjur, era la última copia del libro en existencia. Salveman rió quedamente según se ponía su beta, su bata, perdón, azul celeste y su corromete, una batamanta. Por fin estaba preparado. Había luchado por bosques, cuevas y castillos. Aún temblaba al recordar el miedo frente a fantasmas y horrores, peleando contra todo y contra todos para completar sus tareas y llegar hasta este momento. Y enseguida se fue, con su libro bajo el brazo, para resolver sus dudas. Muchos años habían transcurrido y la situación del pentagrama había sido olvidada por la frágil memoria del hombre y se encontraba perdida. Solo el mito y la leyenda quedaban para recordar su antiguo poderío. Incluso hay quien dice que solo existió en la imaginación de los antiguos. Las llamas de la hoguera iluminaron a Sableman según empezó a leer la parte del libro referente al pentagrama. Se hizo el silencio. Todo el mundo quería oír los antiguos escritos. Y las plateadas aguas sacadas del pozo apagaron la sed del tiempo, apuntando a las estrellas. Dos encontrarás y luego dos más, todas tocadas por el mágico rocío. A través de ellas encontrarás el pentagrama, su forma convirtiéndose en algo tan sólido como una roca. Pero uno deberás encontrar. Ellos encontrarán su sitio en la magia de esta tierra Y así encontrarás tú el pentagrama Las llamas se apagaron Pronto todos conocerían el pentagrama La búsqueda ha comenzado ¡Tatachán! ¡Tatachán! Y me gusta la nota que aparece aquí al final Que dice Debido a la complejidad y naturaleza del software pentagram No es posible garantizar totalmente Una partida sin fallo alguno Si apareciera algún fallo Comunicárnoslo Dios, no. Hasta aquí pone mal el imperativo. Comunicádnoslo, por favor. Para ratificarlo en ediciones posteriores. Toma, para eh, un, un DLC, nos querían hacer aquí del Pentagon con los errores corregidos. <laughs> un parche de dibujos. Evidentemente no hubo segunda versión ni, ni narices. Vamos. Sería extremadamente extraño en la época. Recoger, soltar, disparar, etc., etc., etc. Y esto es pentagram. Dos en y dos más. Los cuatro monolitos. He hecho, creo que he pronunciado la vocal intermedia de la A y la O. Para pronunciar. Ya es que no sé si decir monolitos o monolitos. Monolitos. Los monolitos de manolito. Exactamente. Y acabo antes. Ahí con las runas que uno aparece de esto como en las Olimpiadas, cuando, cuando ponen ahí los símbolos de las Olimpiadas de los distintos deportes que ponen un monigote haciendo ahí representando. Este año que siento que pondrán al Mario y compa, estos son capaces de poner a Mario, Sonic y demás ahí haciendo, bueno seguro, que seguro que aparecen por algún lado y bien cara y bien que me va a gustar verlo. Y en la medida de lo posible estaré pegado a la tele viendo las Olimpiadas. Cuando llegue el momento. Aún queda. Aún quedan unos meses, pero ahí estaremos ya. Ya me estoy preparando. ¡Otro! Otra runa. Venga, que las dan gratis. Y con esta señal de y sí creo que tengo una guardada Cuatro, Sí que podría haberlo hecho bastante antes. Pero bastante antes, me parece a mí. Otra runita. Venga. Y ahora había que las dejo al lado de digamos, la, la pantalla donde está el pentagrama. Ahí está la bruja piruja, que es la que mata. Y lo que me había interrumpido antes, cuando me dije que, cuando, 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 cuando os dije que iba a dar las instrucciones, y de hecho lo, lo he hecho, las instrucciones, es que iba a comentar también que esto tiene dos tipos de salto. Tiene dos intensidades de salto. Depende del tiempo que pulsemos. Tampoco es, evidentemente, no vamos a tener un salto analógico. Tampoco vamos a ser tan avanzados como va a tener un salto analógico, en el cual, pues, siempre según el tiempo, pues haya casi infinitas posibilidades de salto. Sino que eh, tenemos dos, dos intensidades de salto que eh, algún, alguna vez podremos jugar con ellas, sobre todo. Muchas veces más que jugar va a ser como un... Va a ser como... ¿A dónde voy? Sabes que, que, que empiezas a pulsar y, 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 y por lo que sea te tenido enemigo y tal, te arrepientes y pegas un salto mínimo. Pues algo así. Tampoco es mucha más... Mucha más ventaja. Y los enemigos, eso es lo que os decía. La recomendación de matarlos cuando son mortales... Y cuando vienen estos que empujan, pues mira, pueden, ser, pueden dar problemas, pero mejor que los, que los que matan mil veces. Entonces, y luego está, claro, luego está la putada de los enemigos estos que van volando, que como no... A ver, mientras vas por el suelo, mientras los enemigos van siempre por el suelo, pues siempre tienes una, aunque sea una mínima referencia. Tienes aunque sea una mínima referencia y más o menos te vas haciendo la idea de por dónde pueden estar. Lo cual te facilita mucho a la hora de esquivarlo estas cosas. Pero cuando ponemos encima enemigos voladores, es que estamos volviendo a lo del principio, a lo que decía al principio, sobre que los enemigos aparezcan desde el cielo cayendo. Es que no tienes referencia alguna. No tienes manera de saber por dónde andan. No tienes la referencia de saber de... Hace un momento estaba por aquí, pues ahora tiene que estar por acá. O sea, no puede haberse movido más. No tienes referencia alguna. Y encima, cuando los enemigos son voladores, pues es que ya no saben muy bien dónde está. Ese por ejemplo, pues parecía que estaba en la esquina superior de arriba. Es que en ese sentido no, el juego no está bien pensado en ese sentido. No. Es una pena. Evidentemente es una pena cerrar. Cerrar un, una saga tan. tan importante. Realmente importante para la historia del videojuego europeo, sobre todo. con un juego así, o sea que ya digo, sin ser un mal juego, porque tampoco es que pueda decir, no, es que es un mal juego, no, lo que es, un, es un juego, yo creo que es un juego sosete. Un juego sosete y ya muy superado. Y lo que es peor, seguramente incluso superado por su predecesor. Por su predecesor y por juegos de la misma compañía anteriores, como el Alien 8, que el Alien 8 está mejor diseñado. Cuestión de diseño de pantallas también. Diseño si no de pantallas también era mejorable. En Alien, en, en Alien 8 es mejor. En Nailor. En Nailor, siendo el primer juego de ese estilo que hicieron. Siendo el primer juego de ese estilo que hicieron. Ahora falta solo una runa. Y ya veis lo que me va a llevar la runa. Siendo el primer juego de ese estilo que hicieron, pues está mejor diseñado en todos los aspectos. Ya digo. El hecho de querer avanzar. No significa que siempre lo hagas bien. Y en este sentido, repito, tenemos este mismo ejemplo que es el de el disparar. El disparar en este juego, o lo haces bien, o más que una, haces un avance, un retroceso. Y yo creo que es una de las cosas que más lastran a este pentagram. El cual, el cual, por cierto, que se me olvidaba decirlo, este pentagram, que no salió para Amstrad. solo salió para Spectrum y MSX. Y sin embargo, no creo que sea, no creo que sea una conversión española, no creo que sea, una, no he encontrado ningún indicio de ello. Y además, sí que hay edición británica en este caso, además en este año 86. La edición española de está fechada en el 87, mientras que la británica en el 86, incluso la caja tiene algún copyright del 85, pero yo esos copyrights no me los creo, porque el juego de, de Spectrum salió sí o sí en el 86, eso está más que claro, no salió y y no sé si a lo mejor el nombre lo registraron antes, porque el nombre de Pentagram ya venía de, de antes. Luego explicaremos un momento. Y sí que la cinta española sí que está fechada en el 87. En el 87. Entonces siempre queda la duda de que, habéis visto en el menú principal, que así que aparece en el 86 Copyright ASG, Ashby, Computers en Graphics. Y... Y siempre queda la duda de que ese copyright sea de, de la versión original de Spectrum y un año después, en el 87, se hiciera la de MSX o unos meses después y si saliendo en el 87, la de MSX y se, con, se mantenga el copyright de la, de, de la versión Spectrum a la hora de serigrafiar hacia la cinta y a la, a la hora de, de poner el menú principal. Es una duda, evidentemente, que queda ahí en el aire y que va a ser difícil, eh, difícil solucionar. Respecto al nombre de, de algo del nombre de Pentagram, mirando, mirando información por ahí, en concreto en World of Spectrum, habla de la trilogía de. Bueno, más a la página de Mayrmer y ya pone eh, año de. digamos, de salida, eh, nunca, de Ultimate y tal, estaba bueno, comercial, nunca lanzado. De todas formas, Ultimate eh, deniega la distribución de esos juegos de, de 8 bits. Pero bueno. Y dice que al final de Underworld, el jugador puede escapar a través de tres diferentes salidas. Cada salida eh, tiene el nombre de un diferente juego en el cual eh, Saberman tomaría parte. Las primeras dos son Nylor y Pentagram, y la tercera es Maremere. El archivo TCX contiene una imagen de la salida de Maremere. Vale. Es lo que eh, tiene aquí. Y digamos que aparece como una, un concepto de, de portada que no sé si es. Creo que fue hecho. Pero vamos, está hecho a imagen y semejanza de lo que hacía. De las portadas típicas de. De, de Ultimate, que era muy. Era muy típica, con esa especie de, de marco, una especie de greca o algo así, o, o decorado y tal, haciendo de marco y luego en el centro. La imagen, bueno, el, el dibujo en sí, pero siempre todas rodeadas, siempre de un marco, como digo, era muy, muy típico. Pero eso es lo que hay. Vale. Eh, Stuart Campbell, en su artículo Los juegos que el tiempo olvidó, que se lanzó en Singer. En el último número de la Yo, sin querer, por cierto, comenta que el juego eh, probablemente nunca pasó del estado de. digamos, de, de estar el concepto, el título y, y poco más. Eh, bajo la opinión general de. de la gente que allí te bajaba. Vamos, que. Bueno, eh, vamos, que en su opinión que nunca pasó el estado de si, sí, tenemos el título y poco más, y un poco de concepto. De cualquier momento, la, la website de Ultimate Appreciation tuvo. Eh, hizo una, una entrevista a un ex empleado de Ultimate que confirmó que el juego en efecto existía. El código del Mail existe. Y, y lo he visto y lo he jugado. Tócate las narices. La historia aparentemente es que MimeMare fue eh, digamos que programado después de Gunfight. Crisis Team eh, estaban planeando venderlo a Ushgold y quería mantener MimeMare eh, digamos tapado como gran final. Por lo cual Gunfight fue eh, fue lanzado primero. Vamos a ver. Esto no concuerda. Ah, vale, sí, me he equivocado. Perdón, 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 perdón. Perdón, que me he equivocado before con after. Vamos no más que tenemos el after the workers después de la guerra, pues before es antes. Otro monolito y solo nos queda la última runa, si no me equivoco. Bueno, vamos a traducir rápidamente esto, vamos allá. Sin embargo, la, voy a repetir, sin embargo, la web Ultimate Application tiene una, una entrevista con un ex empleado de Ultimate que confirmó que el juego realmente existía. Dijo, dijo que el código existía, que realmente existía, vamos, y que lo había visto y había jugado con él, con el juego. Eh, la historia es que aparentemente Maymer fue eh, programado antes que gunfraid, perdón, antes que Gunfight. que estaba planeando vender la empresa a US Gold y quería mantener eh, Maymer como el gran final de la empresa, por lo cual gunfraid fue lanzado primero. Eh, sin embargo, eh, la, venta, la venta a US Gold se completó más rápido de lo que ellos pensaban. Y llegó el momento en eh, que Willis Gold quiso el catálogo de Ultimate, evidentemente ya lo lanzaron, pero anteriormente, lánzalo bajo su sello barato de Kicks. Y entonces abordó a Chris Intimate Stamper preguntándole que dónde estaba MyMer, si estaba ya hecho, ¿por qué lo quería lanzar en el sello Kicks? Tócate las narices. O sea, un juego que remata esta serie. Tú mira cómo estaba. Vosotros mira cómo estaba lo de... La saga está de, y lo que decía yo de la degradación en, en pocos años, en el sentido de la tercera parte del juego es la revolución y, y la cuarta ya hace que ya parece que la compañía va totalmente para abajo y ya se vende y todo esto. Y, y el final, que es mermer que lo quiere mandar ya en serio barato. Digamos que a los Stampers no le hizo mucha gracia a los US Gold y le dijeron que, que mermer no estaba listo. Aunque realmente sí que lo estaba, con lo cual se supone que el mailmer se hizo, pero quedó, quedó sepultado en algún cajón, en algún cajón. Quizá, quizá, quizá. Nunca hay que perder la esperanza. Algunas cosas raras hemos visto de este estilo de, de juegos que muchos años después ven la vida y aparecen. Y quizá ya sería... Pues imaginar la repercusión que puede ser en el mundo Spectrum, sobre todo sobre en todo el mundo Spectrum, que apareciera ese Spectrum. Y saber qué, qué, qué realmente era. O sea, cómo era realmente ese juego. Bueno, hay una persona que dice que lo ha jugado y que lo conoce. Evidentemente, Chris y Tim, y los hermanos Stamper, Chris y Tim, tienen que saberlo. ¿Cómo era? Si estuvo hecho, tienen que saber cómo era. Que ellos estaban ahí. Pues esta es la historia de la quinta parte de Miremere. Y de ahí que los pocos detalles que se conocían de Miremere, pues por ejemplo, eso era Al el terminal Underbolt. Sabías que la tercera puerta, por lo que ponía ahí, que era. Bueno, yo no, el Underbolt no lo he terminado, evidentemente, porque no. El término no lo he terminado porque no hay para MSX Si no, pues lo intentaría Al menos, no sé si lo terminaría Pero intentarlo intentaría Y si lo consiguiera Pues habría lo de las tres puertas y eso Después de esto me voy a ver algún vídeo De estos de, de partida completa Para ver el, Para ver el, el Underworld este en, en una solución para ver el final ese De las puertas, a ver si salgo de dudas Porque no tengo yo muy claro que de, Ahí está el último, la última runa, por cierto y ya podía haber ido antes, sí ¿eh? Bueno, qué se le va a hacer. Así me ha dado tiempo a comentar la, la historieta esta de... La historia... Bueno, historieta, la historia esta de... Tmmer, de que a mí me parece muy curiosa. En general lo que rodea a Ultimate siempre eh, queda todo como... Un poco algo de misterio, quizá, que eran bastante suyos. De hecho, hoy en día, yo, bueno, ya os he dicho que la distribución de los juegos de Ultimate está eh, denegada a día de hoy. En, en, la, en, la, en la página World of no puedes descargar los juegos de Ultimate. Ellos deniegan esa distribución libre. No. Sí, si es una. Bueno, se la va a hacer. Tampoco es que. Bueno, alguna, alguna revisión han sacado del Jetpack y todo esto, pero ni lo digo eso, Por ejemplo, creo que no han usado el personaje de Sableman en... de algún Killer Instinct y estas cosas, pero... Pero bueno. No sé. Yo, evidentemente, como, como usuario, tampoco tengo evidentemente mi opinión, que no tiene por qué ser coincidente con la de ellos. Evidentemente, como usuario, me gustaría que estuviera todo, digamos que es una época que ya ha pasado un tiempo más que prudencial en la época comercial ya hace tiempo y tiempo que, que terminó la, la época de auge de estos ordenadores y pues eso personalmente pues tampoco le veo ya mm, excesivo sentido a, a seguir manteniendo a mantener los derechos sí pero no a, a no dar libre distribución de evidentemente si hiciera un remake de, de Naylor pues tampoco creo que fuera que el tener distribuida libremente, bueno, que hay remake de nailor por cierto, en, en MSX2, ya sabéis. Pero eso, que, que, hace, que hicieran ellos un remake de nailor haciéndolo, pues eso, mucho más vistoso y todo esto, lo que fuera, como quisieran. Bueno, como quisieran. Que existiera libremente la versión de Spectrum a disposición no creo que impidiera las, las, las ventas que pudiera tener un, una reedición, una, un, una reinvención de nailor o un remake de nailor o lo que sea. Entiendo yo, pero bueno, ellos por lo menos, no se sé si entienden distintos, simplemente que, pues, pues que simplemente, yo que sé, a lo mejor les toca simplemente las narices que la gente pueda disponer de esos juegos libremente, oye, hay gente así, hay gente para todo. Como digo yo, hay gente para Bueno, como dice todo el mundo, hay gente para todo. Pues hay gente que hace las cosas y no le gusta que cualquiera las vea y, y. disponga de ellas como quiera, ¿no? Pues... Hombre, a ver, en época comercial es más entendible, vale, pero después de ahí. Pues eso. Pues eso. Bueno, recta final antes de pasar a la sección del kiosco que estamos llegando con la última runa. Sí, señor. Entonces somos todos unos magos, unos magos muy majos, como Maguín el Mago. El de Montal y Filemón, poco menos. Bueno, ese tenía más, más coña. Ahí poniendo el tocón de madera. Y a la arriba. Y una vez. Conseguido los cinco runas, pues simplemente será entrar. Evidentemente solo podemos llevar tres objetos a la vez. En eso no cambia respecto a los títulos anteriores, que siempre son siempre con esa limitación de los tres objetos. Y con esos tres runas entraremos. Al dejarlas en el suelo ya automáticamente se mueven hacia sus puntas. Y evidentemente luego salimos, volvemos a entrar y todo eso. Aquí los enemigos tocando las narices y además solo entran de los que matan. Joder, pues sí ala, Y me casco una vida. ¿Qué tiene coña? Veis que tú miras las dos vidas que me han matado justo al final en, en situaciones que no son típicas de estos juegos? O sea que no, no es la dificultad típica que tiene que tener estos juegos. Bueno, como os decía, los soltamos aquí los objetos y ellos solitos, muy obedientes, se van a sus puntas. Volvemos, salimos y volvemos a entrar con los nuevos objetos. Y bueno, si nos matan uno, tampoco pasa nada que. que ahora ya nos quedan dos vidas. Eso. Voy para abajo. Ahí está, ya me he en el céntimo y veremos el final, que evidentemente también va a ahondar en ese, real, en ese interés verdadero por hacer Midman. Ahí está, completado Pentagram. Tu aventura continúa en Midman. Mi aventura nunca continuó, pero bueno, hemos hecho el 90% de las pantallas. Nos ha quedado un 10% de pantallas sin ver. No pasa nada, evidentemente. El objetivo son las runas y los pozos. O sea, y los manolitos. Monolitos, manolitos. Bueno, vamos a pasar a la sección del kiosco. ¡Hasta ahora! Pues aquí estamos de nuevo con la consabida sección del kiosco. En esta ocasión vamos a tener cinco revistas. Cinco nada más y nada menos que trajeron el Pentagram, aunque... Puedo decirlo así, con distinta suerte, evidentemente. Me refiero a la extensión. Y empezamos con la micromanía primera época, número 13, junio del 86. Lo más nuevo, lo nuevo, recomendado micromanía. Sello que tampoco no duró mucho, creo. Es decir, no lo usaron muchos números. Ha acabado desapareciendo, luego son es los del megajuego, seguramente en, en sustitución y tal, y luego ya las notas pues eso. Y las plateadas aguas del pozo apagaron la sed del tiempo apuntando las estrellas. Dos encontradas y luego dos. Bueno, esto es, evidentemente, lo que ya os he leído durante la partida. Esto es prácticamente todo lo que sabemos acerca de esta última creación de Ultimate. Y como veréis, no es mucho. Tan solo sabemos que debemos encontrar el pentagrama, pero no sabemos ni por dónde empezar, ni qué hacer, ni por dónde ir. Así pues, comencemos relatando brevemente los antecedentes de este programa. Como sabéis, la historia de Ultimate comienza a hacerse conocida con la aparición de dos auténticas maravillas de la primera edición llamados Nylor y Alien 8. En ellos se utilizó por primera vez una técnica de movimiento que después sería adoptada por otros juegos, aunque posiblemente obteniendo unos resultados mucho menos brillantes. Luego lo superarían. Sin embargo, las inquietudes de Ultimate no acabaron con el desarrollo de la tecnología de la técnica Filmation, sino que meses después desarrollaron un nuevo método que dieron en llamar Filmation 2 y que fue utilizado en programas como Nightshade y Gunfight. Pero parece que Ultimate no se ha quedado demasiado convencido con los resultados obtenidos, pues presumiblemente de este modo se le resta gran capacidad de acción al personaje y evidentemente la violencia gráfica obtenida es muy superior con la Filmation inicial. De esta manera, Pentagram supone la vuelta de Ultimate a sus raíces, ya que este programa está realizado en la más pura línea Nylor. Por tanto, vuelca todo comentario en lo relativo a calidad y características generales de Pentagram. Ya sabemos de antemano que ambas van a ser excelentes y que no van a defraudar a nadie. Hacerremos defensores de Ultimate. Sin embargo, el tiempo no pasa en balde y todo es mejorable. Es decir, que este programa ha introducido algunas ligeras modificaciones que producen un resultado más interesante. Una de estas modificaciones consiste en que se ha imprimido al juego una verdadera sensación de tridimensionalidad al añadirse por primera vez en Ultimate una planta superior, además del asistente a ras de suelo. Por lo que el personaje, en este caso, un barbudo anciano, puede moverse en una un barbudo anciano, puede moverse en una nueva y excitante tercera dimensión. Le hace arriba y abajo, aunque no lo acabamos de notar porque bueno, esto lo vimos en Batman y tal. Esta, esta está más elevada y supone que vas a un piso superior pero bueno es que tampoco tienes esa sensación en fin que a pesar de que no hay nada perfecto podemos decir que este bucólico pentagram ya que se desarrolla prácticamente en su totalidad en un espeso y bello bosque casi casi llega a rozarla ojo con ojo con el peloteo los gráficos son excelentes variados bonitos y llenos de brillantes coloridos bueno bueno que vemos el movimiento es magistral, como siempre, y la historia es más interesante y adictiva. Así pues, Ultimate ha vuelto a demostrar una vez más que, si no son los mejores, están muy cerca de serlo. Adicción 5, gráficos 5, originalidad 3, valoración 4. Nota realmente alta para este pentágono, que no ven más que halagos, no ven nada más que puntos positivos en esta revista. A lo cual yo no estoy de acuerdo, al menos. Y en general también las revistas fuera de, de, de España tampoco estuvieron por lo que por lo que se comenta, por lo que se tampoco estuvieron tan tan de acuerdo. No, no lo pusieron como mal juego, que lo sepa, pero es más. Tiene que venir por aquí la nota. Vamos a ver. Uy, una review de la Crash. A ver la Crash que le ponía. A ver, vamos a... la crash a ver otro review por competir no la yo la sin creer yo no computer vídeo yo sin creer esta esta es la de las más famosas a ver a ah, bien siguiente página pentagram pues mira pentagram aquí en yo sin creer que no lo estaréis que no lo estaréis viendo voy a ver si sí. a ver si sí. os añado por aquí así lo veis vosotros también a ver hombre. Bueno, pues, pues no, están siendo infructuosos, no sé por qué mis. Bueno, os lo leo que ahora mismo no doy. Ahí, ahí, ahí hay que tú. Eso. Ahí bueno, estáis viendo un meta directo, como bien dice. Vale, aquí está, esta es la. Yo sin querer, aquí vemos la nota. Graphics, gráficos 7, jugabilidad 7, eh, value for money, o sea, adicción 5 y digamos relación calidad-precio 6. El estilo 3 de arcade aventura tiene sus fans, eso, eso, supongo. Y vosotros sabéis quiénes sois. Pero el resto de nosotros necesitamos, digamos, un poco más de originalidad en un nuevo juego. Antes de volvernos a casa, ¿eh? Sí, se le ve como eh, un poco, digamos, herrumbroso, Ratchet. Antiguo. Tócate las narices. Antiguo. Pues es un 7. Y esta sería la Crash. Pentagram. Opa, vamos allá. aquí, mira, aquí sin embargo da un 93% en en la crash aquí está la página de a ver si encontramos otra review y sin que ya lo hemos visto 5 sin... Es... Sin user venga un momento. página 34 no 5 user 43 está de aquí Aquí está, pentagra juguero. Uh -huh. Tres estrellas sobre cinco. O dos sobre cinco. Supongo que será tres sobre cinco. Sí, tres sobre cinco. Otra serie de excepción de Ultimate. Tristemente es otra serie de excepción de ese Ultimate, muy bien. Ya veis que técnicamente muy bueno, pero falta de imaginación. Ahí está, también la tiza un poco, y vamos por último a ver esta, que sé, Computer a Video games? página 24, venga. gráficos 8 sonido 5 valor 4 jugabilidad 3 otro hostiazo como vemos que le atizan ya veis salvo la crash que le da un 93 el resto pues entre el bueno y el me <laughs> digamos que anda bueno vamos a volver al formato normal de aquí de, de la sección y seguimos con la micromanía. Eh, primera época número 14 julio de 86 y Pentagram llegaba a páginas centrales con su mapa y todo esto. Página 54, no sé si está en portada. Respecto pues a un Pentagram, más o menos. En la portada veis que era Fantomas. Fantomas. Con dos superpuestos con los mapas de Pentagram y Fantomas. Caeríamos en la obsolescencia si este artículo empezara explicando que el juego Pentagon está realizado con unos gráficos tridimensionales alucinantes y una sensación de movimiento muy lograda. Pentagon es de la casa Ultimate y está realizado con el sistema Filmation 1. Y con esto ya está explicado todo. Ah, ya está. Cerramos, chinguito. Se ha dado una tercera dimensión. Inexistente ningún Filmation. Lo de subir las alturas. Ancho y largo, Todo largo. Muy bien. Tres pozos. Cinco rondos Vamos allá. Últimas. La misión. Última recomendación. Por último, decir algo sobre el plano. En las habitaciones está codificado el color de las mismas por su correspondiente inicial en inglés. Es interesante superponer, o bien recortando la revista, o bien con una eh, fotocopia de la misma, los tres planos unos encima de otros para hacerse una rápida idea de las diferentes conexiones entre las habitaciones de distintas planta rápidamente y sin temor a equivocaciones. Cuando empecemos a jugar lo podremos hacer desde cuatro ubicaciones distintas. Hay dos en la planta baja y dos en la intermedia. Estas dos últimas son de color verde y las primeras son blanca y amarilla. Muy bien y básicamente pues eso páginas centrales ya sabéis eh, hace una descripción bastante grande del de, de juego la verdad explicando todos los detallitos y tal pero bueno no nos vamos a parar que tampoco hace digamos no hace crítica del juego que es lo que nos interesa o sí espera un momento no. Vale, micromanía, primera época número 80 eh, número 24, en junio del 87. Junio del 87 llega Pentagan MSX en España. Ya os comentaba la duda de si era 87 86 cuando salió el Pentagon en MSX. Y tenemos, seguimos teniéndola. Marcos JB, o sea, Marcos Jorón berzosa haciendo aquí el, el cargador. Ultimate se ha caracterizado siempre por la dificultad que acompaña cada uno de sus juegos. Para que los usuarios de MSX puedan también aprovecharse de las ventajas que en su día disfrutaron los usuarios de Spectrum, con este cargador podréis participar en este interesante programa sin que vuestra integridad sufra lo más mínimo. Ayudas, el objetivo del juego es completar con cinco objetos el pentagram o estrella 5 puntas. Muy bien, ya ver los manolitos los pozos, el, pentagram, o sea, el pentagrama y los runos, que por ahí en el anterior decía que no son los habitantes de rumanía ja, 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 ja. chiste graciosísimo <laughs> bueno, son eso de la escritura rúnica podemos llegar al mismo tiempo tres objetos típicos, vamos con la input MX14 con su cargador de José Vila eh, será muy parecido bueno, o sea muy parecido. Evidentemente tiene que atacar las mismas, las mismas direcciones de memoria. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que son muchos. Bueno, está el input MSX14. Muchos de los usuarios del MSX que anteriormente han tenido un Spectrum. No sé dónde saca el dato, pero bueno. Y muchos de estos aún deben creer que los mejores programas para ese ordenador son los que hizo Ultimate. Y fue este fabricante de software quien revolucionó el mercado con el método Filmation. Y a partir del éxito de su primer programa, hecho según esta técnica, Naylor, <coughs> ha sacado diferentes versiones del mismo, como lo fue en su época Alien 8 y ahora lo es Pentagram. Esta es la nueva aventura en que está metido Salveman, protagonista de todas las aventuras de Ultimate. ¿Cómo que no? <laughs> Alien 8 no estaba Salveman. Su nueva misión es encontrar y Tampoco. Su nueva misión es los Runo y recuperarlos, ya que entonces estos encontrarán su lugar en la magia y llevarán a Salveman hasta el codiciado Pentagram Pero para los que aún no conozcáis este tipo de programas os diremos que sus principales características son cuatro. En primer lugar, la representación tridimensional de los escenarios. La segunda característica es la posibilidad de mover algunos de los objetos que hay en las pantallas. El tercer aspecto de gran importancia es que toda la acción se desarrolla dentro de un laberinto y este laberinto está dividido en diferentes habitaciones por las cuales debemos ir buscando los runo y donde vamos a tropezar con los maléficos habitantes de tan extrañas tierras. Las habitaciones son monocromáticas y pueden tener desde una a cuatro puertas, una en cada lado. Pero no siempre estarán a nivel del suelo, sino que a veces para acceder a ellas deberemos saltar sobre bloques de piedra, placas móviles u otros elementos que por allí se encuentren. El cuarto y último aspecto que caracteriza a estos programas de Ultimate es el movimiento del personaje. El objetivo del juego es también el mismo en todos ellos: recoger una serie de elementos mágicos por el laberinto, para luego llevarlos a una planta especialmente mágica donde se realizará el embrujo final. Pero alguna innovación debía de tener Pentagram respecto a sus antecesores, y esta es que Sabeman dispone de un arma para acabar con algunos de sus enemigos que continuamente invadirán la pantalla donde nos encontramos. Esta innovación aumenta de forma considerable la dificultad del juego, ya de que continuamente debemos estar atentos a estos enemigos. Algunos de ellos tan solo entorpecerán nuestros movimientos, pero otros nos pueden llegar a causar la muerte, y por esta razón es mejor que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa. En resumen, los que ya conozcáis este tipo de programas, aquí se os presenta una nueva aventura y divertida, una nueva y divertida aventura. O los que aún no lo conozcáis, no sabemos qué esperáis a hacerla. Y esta divertida aventura que tiene un 6 en animación, 7 en interés, 7 en gráficos, 5 en color, 5 en sonido, puntuación de 30, nota bastante discreta, lejos del entusiasmo de la micromanía y para mí más, sin embargo, más aceptada que la mire que vanía, sin que sirva de precedente después eh, es sorprendente eso de que diga, de, afirme lo de que tantos usuarios de MSX primero tuvieron un espectro. yo, hombre, no creo que en la época fuera tan común evidentemente hubo mucha, hubo gente que sí, bastante gente seguro, pero una cosa es que hubiera gente eh, no sé, los que fueran y otra cosa es que fuera común el tener dos ordenadores de este tipo En la época Yo toda la gente que he conocido El primero que tuvo y punto Y hasta Hasta que llegaron los 16 bits Como mucho Algunos se compró una consola por el camino Pero Digo de 8 bits Digo de 8 bits antes de comprárselo a Super Nintendo O lo que fuera Y el PC y todo esto Pero hay poca gente que compra lo primero... Ah, bueno, que esto, conocía uno. Sí, 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 uno que tuvo Spectrum y se pasó al MSX. Sí, 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 sí. ¿O fue? Es verdad, sí conocía uno, sí, 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 sí. Spectrum MSX fue. Cuando lo conocí ya se estaba deshaciendo del Spectrum. Y el único chico, el único niño que tenía Spectrum en mi colegio, porque este ya se ya se estaba yendo para... O sea, este ya no llevaba uno. Tenía como dos o tres años más. O sea, ya estaba para irse al instituto. Se había cambiado para el MSX y le iba dando los juegos de Spectrum porque ya no os quería, de aquella, no que tampoco estaba, aquí tampoco era en el barrio este, tampoco teníamos un rastro ni nada parecido de para irlos a vender y todo eso, o sea no es lo que, lo que leéis en otras ciudades como Sevilla, Madrid con los rastros y todo esto, con el la venta, la compraventa que había allí de juegos, aquí por ejemplo en, en mi barrio pues no, pues no lo hubo, o sea no era una cosa tampoco generalizada en toda España había, había en otros barrios y se movía la cosa Pero yo no era de esos barrios Entonces, aunque sea en el mío, pues no Pues no había esto No había esto Bueno, terminamos con la MSX Magazine 24 El nombre de este programa No tiene ningún, ni Perdón, por aquí ni Ni parecido con la realidad de esta palabra Es decir, es pura coincidencia, mentira Hay un pentagrama, por Dios El pentagrama es un símbolo musical Ala, ala, ala dios, aquí viene, hasta aquí eh, dios mío, pentagrama ay, pentagrama conjunto de cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes, que siempre de su parte la escritura musical correcto, eso es un pentagrama también segunda acción, pentáculo el pentáculo Y el pentáculo, pues evidentemente es el pentagrama que estamos buscando. Es sinónimo. Así que vamos al pentáculo. Estrella de cinco puntas formada de un solo trazo. Efectivamente. En este caso rodado también por un círculo. Pero evidentemente sí que tiene que ver. Pero en este juego la esencia del pentagrama hace referencia a un manuscrito que resolverá los enigmas. Tampoco, Dios mío, que no te enteras, que se nos presenta a la de la aventura. Olvidada por el paso del tiempo, esta leyenda había sido sepultada por el horror y el misterio que encerraba. Te encontrarás con monstruos, fantasmas y otros seres que intentarán aprisionarte en habitáculos inmundos y perdidos de Dios. Sabeman, héroe de nuestra aventura, jamás pudo soñar que el último libro de conjuros caería en sus manos. Eran muchos los peligros con los que se había enfrentado. Había luchado y pelado contra todo, pero se encontraba frente al enigma y cogiendo sus útiles fue en su busca. Muros que se movían por arte de magia, brujas, espíritus y momias se encontraban frente a él. Pero por fin estaba preparado. Es un juego sin duda de los más originales que nos hemos podido encontrar. Es por ello mismo una coma que ahí, Es por ello mismo que sean muchas características tanto técnicas como de realización o contenido a las que debemos mmm, reflejar. En primer lugar su adicción. Es un juego en el que no habrá terminado de jugar cuan, cuando querrá comenzar de nuevo. Y me está tratando usted como me gusta. Su desarrollo es muy rápido y las pantallas y los películas se suceden vertiginosamente. La edad media es el escenario de la fantástica aventura, pues los gráficos reflejan con claridad los parajes descritos por los cuentos de magos y las milagrosas pócimas. Todo ello unido a la presentación, chorrado artículo estamos, todo ello a la presentación de las salas en la que la inteligencia debe ser contraseña para salvar la vida, nos permite apreciar unos gráficos en los que se combinan el arte y la técnica. El sonido que transcurre dentro del juego puede parecer a veces monótono, ya que es un pequeño tintinear de los pasos que da nuestro amigo. Pero esto es solo el comienzo, ya que habrá o un momento de tal suspense que ni se dará cuenta de ello, es más, le ayudará a la despertar. ¡Qué mal escrito está! ¡Ay, Dios, qué mal escrito está! Efesentación 9, que va a ir a 8, rápido, a 8, adicción 10. Tócate las narices. Tócate las narices la notaza que le mete a la versión de, de MSX. Bueno, da igual, al Pentagram, vamos. Había encontrado el día de hoy el pentagrama, sabía que un pentagrama es un pentáculo también, su estrella de cinco puntas, el pentagrama del diablo, el pentáculo del diablo, etc, etc, etc. Ay, Dios mío. Bueno, entonces tenemos MSX Magazine y Micromania que lo ponen por las nubes y Ponte MSX que lo baja de las nubes y lo deja a un nivel bastante más terrenal, con lo cual... Victoria a los puntos para, bueno, victoria clara en este caso de Input MX, en su apreciación que coincide mucho más con la mía que los otros dos. Así que nada, en este caso ya digo, por una vez Input MX gana. Toma. Bueno, pues hasta aquí el pentagrama y lo que dio de sí Pentagram en las revistas. Espero que os haya resultado entretenido de el vídeo. Yo me despido. Hasta otra.